Good evening. Welcome to the Billy Wilder Theater, home of public programs for the UCLA Film and Television Archive. My name is KJ Relf. I'm a programmer with the Archive, and it is my distinct and humbling pleasure to welcome you all here tonight for the Los Angeles premiere of Lucretia Martel's Zama. Yes. I also want to thank you for your patience. We really wanted to get as many people in here as possible, and it looks like we've completely packed the house, so mission accomplished. Ms. Martel is just wrapping up a masterclass at Cal Arts, just up the road, and so she'll be joining us after the screening for a Q&A with Veronica Cortinas, director of the Center for Southern Cone Studies at the Latin American Institute at UCLA, and professor here also at UCLA in the Department of Spanish and Portuguese. Before we begin, some enormous thanks are in order for this program's co-presenters, Hector Calderon and UCLA Department of Spanish and Portuguese, Veronica Cortinas and the UCLA Center for Southern Cone Studies, Marcus Hu with Strand Releasing, as well as Aaron Graff Ziffin and the USC Department of Comparative Literature. Thank you. A core member of the new Argentine cinema that captured international attention in the mid-1990s, writer-director Lucretia Martel has worked since her first feature film, La Cienega, or The Swamp, to define an exquisite visual language, a new cinematic dialect ripe with subtle gestures and rich in sonic landscapes. The impact of each of Martel's first three features echoes like a memory sensorial, an overwhelming and lasting experience still somehow qualifying as minimalist. Marked by the distinct, specific regionalism born out of her fascination with the local, Martel's heartbreakingly brilliant works have always hinted at her country's cultural legacy, with La Cienega, The Holy Girl, and The Headless Woman comprising what has become known as her Salta trilogy, named after her hometown, in which she chose to remain, neglecting the beckoning lure of big city life in coastal Buenos Aires. Her latest masterwork, Zama, is 9 years in the making. An adaptation of the acclaimed novel by Antonio Di Benedetto, first published in 1956, Zama marks Martel's triumphant return to the international cinematic conversation, although I think she never really left. Where most filmmakers discuss inspiration found in dreams, Lucretia Martel mines her nightmares. To quote Martel from a recent interview with Mark Olson from the Los Angeles Times, the human condition of the character Don Diego de Zama is something that I related with. His condition is one in which his life depends on others' decisions. That's a circumstance we all experience daily, and that, for some people, might be hell. Again, so there'll be a Q&A following the film with Lucretia Martel and Professor Veronica Cortinas. So please stick around. Now, please silence your cell phones. Don't take them out at all during the show, please. Refrain from talking. And let's all experience, together yet so alone, Lucretia Martel's Zama. Thank you. Buenas noches a todos. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a Lucretia Martel. Gracias. Good evening. So we'd like to welcome Lucretia Martel. Lucretia, has logrado lo que no ha logrado nadie en mis 30 años en UCLA. You've achieved something that no one has ever achieved in her 30 years at UCLA. Que es el co-auspicio entre UCLA y USC, las supuestas universidades rivales. Which is the co-sponsorship between UCLA and USC, the rival universities here in Los Angeles. Quiero especialmente agradecer a Erin Graff, a todos nuestros colegas de USC que están todos acá, por ahí los veo, y sobre todo a Lia Kemp, que está en este momento generosamente haciendo de traductora. Thank you to colleagues from USC, who she sees here, and to me. Lucretia, quiero empezar con todo lo obvio. Voy a hacer algunas preguntas y después lo abro para que ustedes tengan la oportunidad también de hacer preguntas. We'd like to ask the obvious question first and then open it up to the audience. Si pensamos en tu trilogía del Salta,
que decía, a la que se refería KJ antes de que tú llegaras, vemos puras diferencias. Antes que nada, te quiero también felicitar por tu película, por supuesto. Congratulations on the film. It is very different from the Salta trilogy. En casi todos los sentidos, si esas tres películas anteriores fueron escritas por ti y dirigidas por ti. Those films were directed and written by you. Con mujeres protagonistas, las protagonistas mujeres. With women in the principal roles. En Salta. En Salta. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos encontramos, por el contrario, con una película de época. Now we see a period film. Con un protagonista masculino. A male protagonist. Basada en una novela, ¿no es cierto? Una novela de un escritor poco conocido, opacado seguramente por el boom. Based on a novel by an author who was overshadowed by the boom. Yo creo, ¿no? También por la falta de traducciones, seguramente. Una espléndida novela, yo creo que poco conocida. A splendid novel that is not well known, possibly because of the lack of translations as well. Entonces quiero abrírtelo, es decir, ¿por qué tanto cambio? ¿Qué te lleva a todos estos cambios? Enfócate en el que te... Why so many changes? Sí, la verdad yo no lo vivo así. I don't see it that way. I don't live it that way. Yo hice tres películas. Primero, en Salta, pero nunca pensé como en una trilogía. O sea, son tres de casualidad. I made three films in Salta, but I don't think of them as a trilogy. No lo pensé de esa manera, al menos. I didn't think of them that way. Sí. Y esta película... bueno, esta es la primera película que hago basada en el trabajo de otra persona. It's the first film that I've made based on the work of another. Y cuando terminé La Mujer Sin Cabeza, tenía la sensación de como que algo concluido, pero que no sé, como se mezcla también con cierta edad. When I finished The Headless Woman, I felt something had concluded. Pero como también tiene que ver con una cierta edad, no sé si habrá sido por la edad o por... But it also has to do with age. Yes, no sé. Y bueno, hay una cosa que me quisiera aclarar, que cuando me preguntan, o alguien me pregunta por qué ahora justo una película... sobre un hombre, justo ahora que me convendría hacer películas sobre mujeres. when people ask me about this, about making a film about a man, just now when it would seem convenient to make films about women. La verdad que yo cuando escribo, y esto es como un truco que me sirve para escaparme de los lugares comunes, de los clichés. When I write, to escape clichés, yo no pienso los personajes como si fueran varones, mujeres o adultos, niños. No me sirve a mí pensar de esa manera. It doesn't work for me to think of characters as men, women or children. Yo más bien pienso, esto es algo que probablemente viene de la ignorancia, pero prefiero pensar como si fueran monstruos. I prefer monsters. To think of them as monsters, perhaps this is out of ignorance. Como una naturaleza inestable de la que no sé mucho. An unstable or instable nature that I don't know much about. Y eso, como si fuesen unos organismos que lo único que sí sé es que desean. As if they were organisms that the only thing that I know about them is that they desire. Entonces, manteniendo eso en mente, me resulta más fácil. Así que en ese sentido, yo no sentí un cambio entre unas películas y esta. So keeping that in mind, it's easier for me. Y no sentí un gran cambio. I didn't feel a big change. Por supuesto que sí, es una película donde hay vestuario y pelucas y animales y... eso es, por supuesto. Does have costumes and wigs and animals. Y eso me doy cuenta, es distinto, pero como de lo esencial de hacer una película no sentí una gran diferencia. That of course is different, but the essential part of making the film hasn't changed.
pero adaptar una novela te pone, obviamente, restricciones o te da posibilidades, pero tienes una base a la que te tienes que de alguna manera ceñir. Entonces, eso, en eso sí es muy distinto, ¿no? But it is very different sí. Because además, adapting a novel... Adaptar una novela, que es algo que yo recién ahora aprendí, no es lo que a mí me contaban que era. Adapting a novel is not what I was told it was. Porque si, antes, cuando yo escuchaba hablar sobre literatura y el cine, era como un libro y una película. When I learned about literature and film, it was a book and a film. Y claro, son dos cosas muy distintas. Pero lo que yo aprendí ahora es que en el medio está el lector o lectora que va a ser, o en este caso, ha sido también la guionista, que soy yo. Okay, but what's in the middle is the creator. The reader. Oh, y el, okay. Y que en este caso también va a ser la persona que escribe el guion. Who is also the person who's writing the screenplay. Y lo que ahí sucede es una materia que está muy cerca del cine, lo que sucede en el lector. What happens with the reader is very close to film. Porque cuando uno lee, esto me da un poco de vergüenza decirlo, porque ya parezco una de esas TED Talk, pero porque esta semana lo he dicho mil veces. I'm a bit ashamed to say it. I've said it a million times this week. Pero cuando uno lee, las palabras obviamente resuenan con algún sonido que desconocido, que no se ha estudiado mucho, de qué manera la lectura genera un sonido en la cabeza del lector. Okay, the reading generates a sound in the reader's mind. It resonates. Un sonido muy particular que inaudito, que no nunca ha sido escuchado. Okay, it's something that has never been heard before. Y además, ese sonido que es el de las palabras a veces refiere a otros sonidos. Por ejemplo, si uno lee pájaros, uno de alguna manera evoca pájaros, o si uno de caballos, o no sé. For example, if you read about birds, it somehow evokes the sound of birds, or if it's horses, horses. Pero claro, toda esa masa sonora que va apareciendo de una manera extraña, como sin el aire que tiene el sonido, sino como un sonido más pastoso, esa materia que va apareciendo en la mente del lector, okay. Que no es un sonido del aire, como okay. Que el sonido que se transporta por el aire. Uh-huh. It's not something that's being transported through the air. Es un sonido más como mantecoso, diría yo. Something pastier or buttery. Esa materia está muy cerca del cine. That material is very close to film. Y después respecto a si uno se tiene que constreñir o ajustar o no a lo que el libro narra. About whether or not you have to be constrained by what the book narrates. Eso es como el amor. Uno ya entró en el amor por la novela y en el enamoramiento y ya no hay preocupación acerca de la traición. Okay. It's like love. You've already fallen in love with the novel, so there's no concern about betrayal. Entonces no tenía ninguna preocupación a que porque ya la amaba la novela. Entonces eso y otra cosa es que hay una confusión muy grande que es como el mal de nuestro tiempo, que es creer que los libros o las películas son el argumento. There is a problem that is present today, that is thinking that the film is the novel. Hollywood. El libro es el argumento o oh, una película okay. Es el argumento. Okay, that the film is the plot. Exacto, o okay. Que un libro es el argumento. Or that the book is the plot. Y ese, por supuesto,
que lo estoy diciendo para una, digamos, casi diría una concepción muy general. Por supuesto que hay gente que piensa distinto, pero esa confusión de un libro o una película con el argumento hace creer que una película se tiene que ajustar al argumento del libro. Okay, so that confusion between book, film, and plot is what makes us think that the film has to be constrained by the book. Y no se piensa en esa otra materia, que es a la que me refería hace un rato, esa materia sonora que tiene un ritmo que no es el argumento. So we don't think about that sound material that I was referring to earlier, that is not plot. Claro, es como, estoy dando este ejemplo que ya me da vergüenza porque lo dije 500.000 veces, pero... Pero no lo cuento, no digas. Es que alguien lo va a ver en YouTube, seguro. Que es como... Si uno piensa en el mar y confunde el mar con la espuma, eso es para mí lo confundir una película con el argumento. Okay. So if you think of the sea and you confuse the sea with the foam, sí. Then that's like confusing the film. Una película con el argumento o un libro con el argumento. Or the book with the plot. El argumento es una cosita de la narrativa. The plot is a small thing in narrative. Ya que mencionaste la traición, no estoy segura, pero intuyo, quizás equivocadamente. Okay, since you mentioned betrayal, I feel, though I may be wrong. Ya que la película comienza con la palabra mirón, con toda la sensación del mirar, la cámara de Mirona, tú Mirona, con la historia, ¿no es cierto?, el pasado. Since the film begins with the word voyeur, you are the voyeur, the camera is the voyeur. Y sobre todo el espectador, es decir, el espectador como un mirón obligado un poco. And the spectator as an obligatory voyeur. No pude evitar pensar en ese lienzo enorme que desplegó Getino y Solanas cuando estrenaron... La Hora de los Hornos en el Festival de Cine de Viña del 69. Okay, I can't help but think of the enormous banner unfurled by Getino and Solanas when they released The Hour of the Furnaces in 1969. En el Festival de Viña de Viña, en Viña del Mar. Que decía la frase de Fanon, todo espectador es un cobarde o un traidor. Okay, with Fanon's phrase that every spectator is a coward or a traitor. Es decir, obligando al espectador de alguna manera cristiana, ¿no es cierto?, a tomar distancia. Y siento que eso también quizás está presente en tu película. No sé si de manera consciente si estás aludiendo a eso. Forcing the spectator to take a certain distance. I'm not sure if that's present in your film, maybe unconsciously. Lo de Mirón y traición, seguro, porque comienza con Mirón y termina con traición. You begin with voyeur and end with traitor. Puede ser. Could be. Es que además es como argentino, no fue un hito ese banner. The banner was a landmark. Sí, igual a mí me sorprende que voy a hacer un pequeño acto de magia. I'm going to do a bit of magic. Sí, si alguien tiene un teléfono celular, se lo voy a devolver. If someone has a cell phone, that she will return. Sí. ¿Le puedes prender la luz? Can you turn on the light? Mm-hmm. This is fun. Esto es. Ese es de KJ, ya sé que great, good. Solo lo hago este pequeño teatro porque me desespera que todavía cuando hablamos del cine hablamos mucho de la imagen. I'm doing this little magical show or theater because I am frustrated that when we speak of film, we speak of the image. If this is a theater, this is the screen and this is the seating. Todo esto
invade el sonido. All of this invades the sound. Todos nosotros, cuando la película sucede, estamos inmersos en el sonido. All of us are immersed in the sound. I need this part. Solamente esta parte, esta superficie plana, only this flat part, es la imagen. Is the image. Y si uno va a una librería de cine, si uno va a una librería de cine, el 80% se ha escrito sobre esta parte. Okay, and if you go to a bookstore on film, 80% of what is written is about this part. Sobre esta parte hay miles de palabras: plano, contraplano, plano secuencia, traveling, miles de palabras. Sobre esto hay que inventar todo el tiempo porque no hay palabras casi. There's a vocabulary of 1,000 words about the image, frame, etc. Y sobre but esta, this, there's nothing. Sí, sobre esta, esto así se comprende que el sonido es un volumen que invade la sala, sobre donde el espectador está inmerso, y sobre esa maravilla, cuando hablamos de cine, casi. The sound is a volume that's immersing the spectators. Y sobre todo lo que pasa acá, casi cuando uno va a ver una película, ¿no? Todo el lenguaje sobre el cine tiene que ver con ver. Okay. All of the language about film has to do with seeing. Claro, por supuesto que con oír también, pero casualmente todas las palabras, nadie dice fui a escuchar una película. Nobody says they went to listen to a film. Entonces, esta parte es la dictadura del cine. This is the dictatorship of film. Lentamente, por supuesto, eso se va modificando. Pero lo que quiero decir es que para mí Mirón, para mí al principio le dicen Mirón y el pobre hombre... La mayor parte de la toma está escuchando y no mirando. The poor man, they call him voyeur, but the majority of the time he is listening, not watching. En esa toma. In that take. Pero digo, eso es como una cosa, una particularidad del cine. Yo pienso igual que eso está cambiando. That's specific to film, but I think it's changing. La última pregunta que te quiero hacer antes de abrirlo al público es respecto de la coproducción, porque hay tal cantidad de países. Why so many countries involved with this film? ¿Es un problema financiero comprensible sí. o es una postura política también? Is it a financial problem, which is understandable, or is it a political one as well? Mira, justamente en Argentina, una persona me dijo que le parecía que la película era políticamente problemática porque había tantos productores. In Argentina, someone told me that they thought it was politically problematic because it had so many producers. Como que yo había tenido que complacer a todos los productores. As if I had had to please all of those producers. Y en realidad es lo otro. Es que cada vez más es muy difícil conseguir plata para hacer películas. The truth is different. It's always more and more difficult to get the money to make a film. Porque, bueno, ya sabemos por qué. Pero antes, esta película en el 2000, capaz que con 4 productores la podía hacer. In 2000, I may have been able to make this film with 4 producers. Y ahora hacen falta 30. Now it's 30. Porque se achicó muchísimo el mercado del cine. Because de the autor. Film market has decreased so much. Digamos, ahora lo que creció, la única cosa que creció son las series. The only thing that has increased has been series. Lo otro se achicó. Y entonces, pero tiene una cosa buena que al haber, bueno, todos estos productores, si acá hay alguien que quiere hacer una película, yo diría... Sáquenle una foto con el teléfono porque es gente que está interesada en hacer cine y no está interesada en hacerse millonarios.
Okay, if anybody wants to make a film, take a photo with your cell phone, because there are many people who are interested in making film. No, estos productores son muy interesados. These producers are very interested. Están interesados en hacer cine. Y claro, como están interesados en hacer películas que no son muy fáciles en el mercado, no tienen tanta plata. Como ellos están interesados en hacer un cine que no es muy fácil. Okay, they are interested in making a film that's not very easy. En términos comerciales, in commercial terms. Entonces, por eso no tienen tanta plata, por eso hay que juntarlos para hacer una película. They don't have a lot of money, so we have to bring them all together to make film. Pero el hecho de tener, por ejemplo, a Almodóvar o a Gael García Bernal atrae, son como imanes, me imagino, ¿no? I imagine that Gael and no son imanes, Gael porque are magnets. Ya es increíble, se ha vuelto tan difícil el cine que ya no hay imanes. There are no magnets in film anymore. A no ser que uno sea Ruiz y tengas un mecenas, ¿no? Como el Branco que le dijo, haga lo que quiera y yo se lo financio. Pasa una vez. Unless you are someone like Ruiz, antes, who had eso pasaba antes, sí, claro, por supuesto, eso pasaba antes. That happened before. Bueno, o Paul Thomas Anderson que tiene, también, me dije, ¿de qué? Or Paul Thomas Anderson who has... Pero a ti te creó también esa dificultad de tener que de alguna manera satisfacer, a mí no me da la impresión. Did you have to satisfy them? I don't have that impression. ¿No se parece una película que estuve satisfaciendo a alguien? A mí no. Does it look like a film that's satisfying someone? Tuvimos en UCLA, making a film like that would be very difficult. No, pero digamos, contratar a un actor como él, podría haber encontrado un actor, no sé si equivalente, porque es buenísimo, pero uno podría, digamos, algunas decisiones que tomaste quizás tengan que ver con la coproducción. Were some of the claro, decisions eso es, made es una buena... En esta película, primero se decidieron las cosas narrativas y de esa manera se definieron las coproducciones. No es que por las coproducciones se definió lo narrativo. The narrative in this film was decided first, then the co-productions. Entonces, no es que me vi obligada a alguna cosa. Lo único que me vi obligada fue a cortar 30 páginas porque no teníamos plata suficiente. I wasn't forced to do anything but cut 30 pages. Because of lack of money. Claro, era un montón de plata más que no teníamos. Es que nosotros tenemos recuerdo a Lisa Shearson. ¿La conoces? A la directora chilena. El futuro, una película. Y ella nos contaba cómo se vio obligada a tomar decisiones que le exigieron las distintas, porque fue una coproducción de muchos países también, Alemania, Italia. Alicia Scherzen was a Chilean director, was telling us about the cuts that she had to make due to co-productions as well. Bueno, obviamente, a veces uno tiene que ir a hacer el color a Holanda, como en esta película. Claro. Estoy hablando de sometimes eso. You have to do things like go and do the color in Holland. Pero no nunca ninguna decisión importante. Claro. But no important decisions. Quiero abrirlo ahora al público. ¿Tienen preguntas para no acaparar nosotros? Sí. Fuerte, por favor, porque sí, no se escucha. One second, va a llegar un micrófono. Va a llegar un micrófono, espérate un minuto. Hi. Thank you very much and first of all, muchas gracias por la película. Ha sido muy interesante. Como sonidista también me ha gustado mucho cómo se juega con el sonido, cómo se juega con lo que está fuera de cámara, de plano y todo esto. Mi pregunta es muy simple, no tiene que ver nada con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es simplemente si nos podrías decir qué dice el niño al final de la película. Cuando le dice, ¿quieres vivir? Él se gira y luego le dice algo al oído, como un susurro. Si tiene un... Dice lo mismo, pero en pilaga. Okay, uh-huh. Muchas gracias. Yes. The question was, what does the child say at the end? And she said, he says, do you want to live? But in the pilaga language. Mm-hmm. Yes. Yes. Hola, muchas gracias por la película. Gracias. Pasó mucho tiempo entre el tercer y cuarto película y solo quería
a saber si puedes hablar un poquito de lo que hiciste entre los y había otras películas que quería hacer y no pude y todo. Y gracias. The question is, it was a long time between the third and the fourth film. Can you tell us what you were doing at that time, if there were films that you wanted to do? Sí, estuve trabajando en una adaptación de un cómic de ciencia ficción que es muy importante en Argentina. She was working on an adaptation of a comic that was a science fiction comic that was important in Argentina. Que se llama El Eternauta. Called The Eternauta. Pero finalmente no llegamos a un entendimiento con los productores. But we couldn't reach an understanding with the producers. Pero eso fue en el 2010. But that was in 2010. Y entonces ahí yo me fui en barco y ahí, que era lo que hacían los personajes del Eternauta al final en el guión, se escapaban en un barco. I took a trip on a boat, which was what the characters in the Eternauta did at the end of the script. Y ahí en ese barco, que lo manejaba yo, en un barquito. On that little boat, which I drove, or... Puse todas las cosas que no, que me que pensaba que, bueno, cosas que no había leído de mi biblioteca y cosas que todas que tenían que ver con el río, Paraná. I brought along the things from my library that I had not read or things that had to do with rivers. Y ahí fue que leí Sama y ahí, o sea, en el 2010 empezó, y en ese tiempo hice algunos cortos. Lo que pasa es que yo no estoy loca por hacer películas. That's when I read Sama. That was in 2010. I did some shorts, but I'm just not crazy about making films. No, ni me parece necesario que la gente filme tanto, y sinceramente creo que esa locura de productividad no viene del ser humano, sino de la industria. I don't think that craziness for productivity comes from the people, it comes from the industry. Y diría que hay demasiado de todo. And there's too much of everything. Sí. Wait for the microphone. Gracias por la película. Está creado una turbulencia dentro. Ask in English because this was all, you know. could you answer two quick questions? One maybe more large. The casting process and work with actors before production. How does that go for you? How long it takes? And what techniques, what kind of thinking does it use? And the other one is the sound, specifically by your sound designer. There were moments where it was out of the context of historic. It was like sonic, atmospheric, kind of sound, which kind of threw me out a little bit sometimes, but also I accepted it. What was behind that decision? Thank sí. you. Bueno, con los actores, en general, yo prefiero no ensayar mucho porque si no uno después se aburre enormemente. When I work with actors, I prefer not to rehearse too much because you get bored. Y sin duda tratar de no ensayar las escenas tal cual son. And try not to rehearse scenes as they are. Algunas cosas ensayamos, por supuesto, pero en general muy poco. Some things were rehearsed, of course, but very little. Y después, respecto al sonido, ese sonido es un Shepard tone, que es una ilusión auditiva, un Shepard tone. It's an auditory illusion. Que se llama Shepard tone. Y lo hicimos muy deliberadamente, obviamente, como se nota. And we did it very deliberately, as you can see. Para como una cosa de distancia. For a reason of distancing. Sí. Ah, y el casting. Todas clases de casting hicimos. A Daniel, para Daniel no hicimos casting, lo llamamos a él y por suerte aceptó. We didn't cast Daniel, we called him. There was no casting. Y después, en general, yo para todas las películas veo a muchas personas y esta vez, como había muchos actores, no vi tantas personas por cada actor.
por cada personaje. Generally, I see a lot of people for each character, but since there were so many characters in this film, I didn't see as many. Por ejemplo, para la Niña Santa vi 2,500 chicas, para elegir las chicas. Wow. For the Holy Girl, I saw 250 girls. Sí. Para no, 2,500. 2,500, sí. Excuse me. Pero, big difference. Sí, y... Pero lo que sí te puedo decir es que para mí eso marca la diferencia y te ahorra muchos problemas narrativos, es que de esta película yo conozco a todos. It makes all of the difference and resolves a lot of narrative problems. Que conocer a todos. Cuando digo a todos, digo los extras también. When I know them all very well, even the extras. No puedo decir que con todos he tenido una larga conversación, pero con todos, a todos los he saludado personalmente, alguna palabra he cambiado, digamos, solamente con los que pasan en la escena de los indios ciegos, no los conozco exactamente a todos, pero conozco al, diría 80-90% de los que pasan ahí. I haven't had a long conversation with all of them, but I've said hello personally to all of them and exchanged some words. Y esa para mí es la única forma que hay de poder indicarle a un extra una acción particular. Porque si uno no conoce al extra, pasa como en muchas películas, que la gente pasa así que como no haciendo nada, como si fuesen floreros que van de un lugar para otro. It's the only way to give a specific direction to an extra. In so many films they just go from one side to the other. Pero si vos querés que parezcan personas, tenés que por lo menos haberlos saludado. If you want them to seem like people, you have to at least have said hello. Porque si no, son cosas. If not, they're things. Y te digo esto porque hay un problema muy grande respecto a la representación de las personas negras, de los indígenas. Si uno no quiere problemas de representación en una película, tiene que saludar a la gente en el rodaje. If you don't want problems of representation in the film, you have to greet the people when filming. Porque si no los conoces, los tratás como cosas. If you don't know them, you treat them like objects. Así que yo siempre trato de conversar y de conocer a los extras y por supuesto a los actores, ¿no? I always try to chat and meet with the extras and of course the actors. Y después todo, no lo hago de buena, lo hago también porque sé que me sirve, digamos, mejoro la calidad de la película. I don't do it out of the goodness of my heart. It's to improve the film. Pero a la vez la paso mucho mejor conociendo a la gente. And I have a much better time knowing people. Otra pregunta ya, Roberto de USC también, que va también a responder un poco lo que tú preguntabas, o no, lo que preguntaba alguien aquí, creo, sobre la ópera, que algo. Thank you. Muchas gracias, Lucrecia, por esta película maravillosa y difícil, pero magnífica. Yo te quería hacer una pregunta sobre el trabajo que ibas a hacer en el Teatro Colón, pero en vez de preguntarte eso, quería preguntarte sobre la música de esta película. Y estas canciones todas tan, no sé cómo llamarlas, dulces, que contrastan tanto con lo que está pasando en la trama. Okay. Y a mí me gustó mucho eso, porque es casi como pensar en América Latina en dos tiempos. La horrible colonia y luego, no sé qué, algo mucho más dulce que pasó de eso. Okay. Está dulce, pero tú, Roberto, ya, porque le das todo el trabajo a la policía. If Lia will allow me. I was going to ask Lucrecia about her work at the Teatro Colón in Buenos Aires, which did not happen, I think. But instead of that, I was actually taken by the music of the movie. These very sweet songs that, to me, bespoke another era in Latin America. I mean, they are 20th century songs, right? And the contrast between the very terrible story that is being told in the movie and the sweetness of that music, even as we watch horrible things happening. Sí, siempre es raro, digamos, ¿cuál es la música adecuada para una película? Es como un tema muy difícil, interesante, sí. The music of a film is difficult and interesting
issue. Porque ¿cuál es la música que le corresponde a una película escrita en 1950, el libro, cuyos acontecimientos, eventos pasan en el siglo XVIII y que se filmó en el 2015? What is the appropriate music for a film when the book was written in the 1950s, the action is occurring in the 18th century, and it was filmed in 2015. Y bueno, evidentemente cualquier música. Any music, of course. Y entonces lo que yo decidí es usar música de los años 50. I decided to use music from the 1950s. Y buscando en YouTube, que es donde busco todo. Looking on YouTube, where I find everything. Sí, es como mi enciclopedia británica. This is my encyclopedia. Sí, encontré a los indios Tabajaras, que son los autores de estas composiciones, que son unos indios de Brasil. The group is called Indios Tabajares. They're from Brazil. They're natives from Brazil. Sí, y son indígenas. Se supone los dos son indígenas. Both of them are indigenous. Lo cual es raro porque esta música es medio Hollywood, ¿no? The music is rather Hollywood. Y eso me pareció que era perfecto. Esa cosa latinoamericana, pretenciosa, que quiere vivir medio en Miami, triunfar en Hollywood. That pretentious Latin American thing of wanting to live in Miami or in Hollywood. Que eso es hoy, pero en la colonia era vivir en Europa, ¿no? Which is today, but during the colonial times it was living in Europe. Entonces, me pareció que esa música era perfecta. Y respecto a la ópera, no la pude hacer porque estaba acá presentando Sama en noviembre, la Sama a la Academia y a los Golden Globes, y se me desprendió la retina de un ojo, y me operaron acá y me tuve que quedar acá. The plan was to do an opera at the Colón Theater in Buenos Aires, but I wasn't able to because I was here for the Golden Globes and the Academy Awards, and then I had a problem with my retina, and I had to have an operation. It detached. Y tuve que quedarme cuatro semanas acá. I had to stay here for four sin weeks. Sin poder manejar, que es como without driving. Como estar en Guantánamo. Which is like being in Guantánamo. Entonces, fue por eso que no pude. That's why I couldn't. Yes. I wanted to ask you, in the scene between Zama and the governor, when he's brought the scribe and he's asking the governor to write him the letter, I wanted to ask you about the llama that sort of intrudes into that scene. And then, in shooting in this seemingly remote regions, did you have to adapt your shooting style or your approach to chance or happenstance or things that just happened? Because the llama just seems to kind of wander up. Didn't seem like a planned thing, but you left it in. So I was wondering specifically about that moment, and then also about your larger strategy and your openness to happenstance or things that sort of chance occur when you're shooting this film. Bueno, todo lo que yo hago es muy artificial, muy mentiroso, que es lo que más me gusta del cine. Everything that I do is very artificial and untrue, and that's what I like best about film. Eso es lo que, sinceramente, es lo que me parece más atractivo del cine, es la no persecución de la verdad. The most attractive thing about film is the lack of search for truth. Y entonces lo de la llama pasó que en el lugar donde estábamos filmando había una llama. Where we were filming, there was a llama. Y como el personaje de Sama, que es un cambio respecto de la novela, el personaje dice que quiere ir a la ciudad de Lerma. The character of Sama says that he wants to go to the city of Lerma. That's different from in the novel. La ciudad de Lerma en realidad es Salta, es el nombre antiguo de Salta. Lerma is actually the old name of Salta. El que es mi ciudad de nacimiento. My hometown. Y es un pequeño chiste que me hice a mí misma. It's a little joke for myself. Y entonces como en mi región la llama es un animal icónico, dije, bueno, excelente, ponemos la llama dentro del recinto. Okay.
since the llama is kind of an iconic figure in my region, I thought, great, we'll put it in. Lo que y pensamos, bueno, esto va a ser un desastre. Cerramos la puerta, la llama quedó en la habitación de al lado. Y las llamas son tan curiosas, tan delicadas, que empezábamos a rodar y a la medida que los actores iban hablando, lo hicimos 4 o 5 veces, la llama hizo más o menos bastante parecido. Salía, se acercaba a los actores y prestaba atención. En algunas partes miraba a uno, miraba al otro, nos miraba a nosotros detrás de cámara. We shut the door, but llamas are so curious and so delicate that it came up, and 4 or 5 times we shot it, but it would come up and look at the actors, go from one to the other. Cuando Sama se iba, se asomaba, na. Y bueno, obviamente lo dejamos. When Sama left, it peered over. Encima tan blanca, parece un fantasma. And it's white, so it looks like a ghost. Y entonces, en general, cuando uno hace algo tan artificial, y está todo muy calculado, no hay mucho lugar para improvisar. When you're making something so artificial, there is not a lot of place for improvisation. Porque la improvisación desbalancea esa cosa tan construida. Improvisation balances out that construction. Sí, esa. Entonces, solamente pocas veces incorporo cosas que me parece que, pero no estoy así como inspirada, que esos que dicen, ah, esto ahora. Sometimes I include things, but it's not that I'm inspired. Yo soy una trabajadora, estoy muy lejos de esa, el artista. Lo único que tengo de artista son los anteojos. I'm an artisan, not an artist. Sí, no, nosotros trabajamos, mis compañeros de cine también. Hacemos, digamos, nadie está... We all work. Sí, es así que... Pero son los dos modelos, ¿no es cierto? Bergman y Tarkovsky, digamos. O sea, uno dispuesto a esto que dice Paul, ¿no? Que si algo aparece... incorporarlo y otro que no permite. No, Berman, no, yo creo que ninguno de los dos. Bueno, según lo que decían ellos. Claro, sí, pero no creo. Los directores siempre decimos cosas que no es verdad. pero digo, hay directores que creen en la improvisación y en la libertad. There are directors who believe in improvisation and freedom. Yo no. Not me. Yes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es la segunda vez que veo la película y me encanta y parece espectacular. Tengo una pregunta muy, muy concreta. En general estamos siguiendo el punto de vista de él todo el tiempo. Hay una escenita, la de las orejas de Vicuña Prieto, que pareciera ser sonoramente el punto de vista del asistente del gobernador. Sí. Quería saber cuál es la intención, la idea. The question is that, in general, the point of view is that of Sama, but there's one instance where the governor has the ears of Vicuña, and the at least auditory point of view seems to be that of the assistant. Mira, justamente una licencia que nos tomamos porque en realidad es el punto de oído del asistente. That's a bit of creative license that we took because it's the auditory point of view. Así que es una pequeña... One of the things I love most about your films is your thinking about sound, which is very unusual, as you mentioned before. And I read somewhere, I don't know if it's true, that whereas a normal director would approach a day of filming with a shot list, that you would have a list of sounds. My question is, could you describe a little bit your process of working with sound, from the writing through pre-production, through being on set and deciding what the camera sees? Sí. Mira, yo vengo de una región que es el norte de Argentina, donde la tradición oral es muy fuerte. Okay. I come from a region in the northern part of Argentina where the oral tradition is very strong. Particularmente en mi familia, muy fuerte. Especially in my family. Mucho de cuentos, de contar cuentos, y mucho placer en torno a escuchar que alguien cuente algo.
lots of storytelling. There's a lot of pleasure related to hearing stories. Y si yo tengo que digamos agradecer mi este vínculo con el cine es a esa tradición. If I have to give thanks to something for my film, it's to that tradition. Porque en la ciudad donde yo estaba no era posible tener cinefilia porque no había esa posibilidad. It wasn't possible to be a film lover in my city because there wasn't any. Esa posibilidad de hacer, bueno. Y entonces me resulta mucho más fácil pensar a partir de sobre todo de los diálogos, de la conversación. So it's much easier for me to think through the dialogue and conversation. Y en general es, no digo que sea la única origen de las cosas, pero claramente para mí es determinante. It's not the only origin of things, but it has been a deciding factor for me. Y en ese sentido, la preocupación en torno al sonido empieza, por supuesto, antes de la escritura. My concern for sound begins before I start writing. Y después, en la escritura de guión, yo no pongo todas las notas de sonido porque si no uno vuelve loco a los productores. I don't put all of the notes in the script about the sound because I would drive the producers crazy. Leer un guión es una cosa muy árida y si encima uno lo carga de detalles técnicos es insoportable. Okay. Reading a script is very dry and if I put all of the notes in, it's impossible. Muy pesado, claro. Entonces, pero muchas cosas, por ejemplo, te doy un ejemplo muy fácil que es que en la ciénaga al comienzo, para esa escena, que ya sabíamos cómo la queríamos hacer, si no lo teníamos pensado de antes, no hubiéramos conseguido, digamos, la pileta que conseguimos no tenía piso a la vuelta. For the opening scene of La Cienega, the swamp, is that how it was translated? The pool that we found didn't have concrete around it. Y como queríamos que hayan esas sillas moviéndose por ese piso con unas baldosas con mucha textura para que todo eso generara un sonido. Since we wanted to generate a specific sound with chairs dragging across tiles that had a lot of texture. Construimos eso, tuvimos que buscar esas reposeras de metal porque ya no eran fácil de conseguir porque son de los años 70. We had to build it and we had to find the chairs that are metal chairs that don't exist anymore, they're from the 70s. Y vos dirás, pero ¿por qué tanta cosa si se puede mentir en el cine? Why take so much trouble if you can lie in film? Pasa que las mentiras del cine son muy particulares. Tienen que tener algunos anclajes. Okay. Tienen que estar basadas en algunas cosas porque the lies in films have to be anchored in something very specific. Porque después el sonido de esas sillas de metal fue completamente rehecho. No usamos el sonido ese. Pero si esas sillas no eran de metal y si ese piso no estaba ahí, todo lo que íbamos a construir no iba a ser creíble. The sound was redone later, but if we hadn't had those metal chairs and the tiles, it wouldn't have been the same. Hubiese sido una arbitrariedad tan grande que hubiese sido molesto. It would have been so arbitrary that it would have been jarring. Sí, más preguntas. Sí, yes. Antes que nada, muchas gracias y felicitaciones por la película. Gracias. Te quería preguntar, volviendo a ver la voz, no sé si la viste ahora recién, pero me imagino que el rodaje debe haber sido complicadísimo entre los pantanos, la playa, la lluvia, los animales, los nenes. Que, volviéndola a ver, ¿cuál es el momento, la escena que ves con más cariño y más ternura? He is asking about the filming, that it must have been very difficult with the swamps and the animals and the children. Is there any particular scene that you look on with particular affection?
Mira, cada vez que yo lo veo a Jiménez Cacho, sobre todo que fue una especie de fakir porque estaba en medio del barro, siempre como meditando para no salirse del personaje, me da un amor infinito. Every time I look at Jiménez Cacho, the actor of the main character, he was so stoic in the mud, meditating so that he wouldn't come out of character. En lugares sucios, acostado entre los cables, esperando su momento de la escena. Laying among cables, waiting for his scene. Sin molestar nunca, sin quejarse jamás de nada. Without ever complaining. Realmente con Jiménez Cacho, digamos, cualquier toma me da una ternura enorme. Any take with him gives me great affection. One last question. Sick? Sí. Next, yes. I'm curious what motivates your choices on what not to show, whether it be ending scenes abruptly, showing a character's back, not showing reverse coverage, characters blocking the camera's point of view of something on the other side. I'd love to hear, what motivates those choices. De las ideas acerca de encuadre? Mira, muchas cosas, como te digo, a mí me resulta más fácil tener claro el concepto sonoro de la escena más que cómo la voy a filmar, la parte visual. For me it works better to have the auditory concept down first, the sound down first, not the visual. Claro, no la parte visual. El encuadre y la disposición lo decido ese día ahí, en el set. I decide the framing there at the time on the set. Y muchas veces, como sé qué cosas del diálogo no me interesan, no es que no me interesan, qué cosas del diálogo van a quedar en off, qué cosas van a quedar on, como tengo una idea más o menos de cómo lo voy a armar, y como siempre me falta tiempo, las decisiones, digamos, si hay un personaje que sé que hay todo un texto que va a quedar afuera, no hago tomas para cubrirme filmándolo de un lugar que ya pienso que no lo voy a usar. Okay, since I already have an idea of how I'm going to put it together, what's going to be on, right, the sound, and what's going to be an off, what's going to be on, I don't concern myself with covering different shots. No lo hago. Right. No hago el covering. Ni las transition shots, ni las establishing shots, porque la verdad no tengo tiempo para esas shots. I don't have time for those shots. And with those shots, muchísimas gracias a todos. Muchísimas Thank you very much, Lucrecia. A ti. Muchas gracias.